Bueno, chicos, vídeo raro, porque normalmente no suelo hacer esto, pero bueno. Si no habéis estado encerrados en una burbuja, si sois fan de Street Fighter V, sabéis que ayer por la noche, a eso de la 1 de la madrugada, salió un nuevo personaje descargable, un DLC, Colin, aquí la tenéis. Y nada, quería hacer un vídeo explicativo para que veáis su playstyle y demás, los normales buenos que tiene, algún combito que otro y demás. Así que nada, como base, me he jugado alguna partida que otra en modo casual. Me he pasado el survival en fácil, me he pasado todos los trials, todos los combos y su modo historia, así que más o menos tengo un poco de idea de cómo va. Así que nada, vamos a empezar con los normales. Tenemos el jab, que bueno, hay jabs mejores, pero bueno, realmente... Ah, por cierto, sí, ahora después explicaré que tiene un especial que es como el de Chun-Li aporreando botones, pero bueno. Luego está el puñetazo medio, que es muy similar al de Ken, de hecho es bastante parecido. Luego tenemos el puñetazo fuerte, que realmente a mí no me gusta nada, a no ser de que lo pongamos en salto, que ahí ya me gusta más, y la patada en salto también es bastante buena. Luego tenemos patada floja, que no es de las mejores, a mí no es que me guste mucho. La patada media, que es muy similar a la de Nekali o la de Ibuki. Quizás no tan rápida, pero sí, es muy similar. Y la patada fuerte, que a mí me gusta, porque, bueno, es como la de Ryu, que se puede combear en patada floja, si lo hacemos bien, claro. Ahí está, ¿veis? Lo podemos combinar en patada floja. Ahí está. Ah, luego. Tenemos, bueno, los agachados, la patada baja agachada, que no está mal. A mí me gusta, tiene un buen rango de decente. Luego la patada media, que es bastante lenta, como estáis viendo, es muy lenta. Luego tenemos el barrido, que hace doble barrido y hace doble crash counter. Es muy similar a... El doble crash counter es como Fang. Y la doble patada es porque es muy similar a la de Guile. Es parecida, realmente. Es igual, hace dos barridos y los dos hacen knockdown. Luego, el jab bajo, que bueno, no está nada mal, pero tampoco es que sea nada del otro mundo. Luego, el puñetazo medio bajo, que no me gusta, realmente. Y el puñetazo fuerte bajo, que realmente es como el alto, igual que el medio, pero agachado. No tiene mucha más historia. Y la V-Skill es una hostia, básicamente, no tiene nada más. Vale, especiales. Tenemos lo que sería el parry, que es cuarto de círculo hacia atrás y puñetazo. Depende del puñetazo que demos, es bajo, medio o alto. ¿Veis? Aquí sería como un parry si nos dan hacia abajo, un parry si nos dan a la altura cuando estamos de pie, y un parry si nos viene por arriba. Voy a intentarlo explicar con la IA, a ver si me pega. ¿Veis? Ahí está el parry, hace bastante daño, y luego X hace muchísimo más. Vale, esto ya está, el tema de los parries, bajo, medio y alto. El recovery es bastante alto, así que no lo tiréis a la ligera porque os pueden whiffear y reventaros. Luego está esto, las manos, manitas, que bueno, la floja hace menos ataques, la media hace un poco más, y la fuerte mete una última estocada, que si lo bloqueáis en la última estocada se puede hacer un grab entre medias, así que tened mucho cuidado por tirarlo a la ligera. También se puede utilizar, en vez de poner medio círculo hacia adelante y puñetazo, podemos aporrear en los botones de puñetazo, y ya veis que lo hace, y X hace un launcher, y de hecho se puede combear, os lo voy a enseñar. Vale, justo se ha stuneado, pero bueno, que sepáis que podéis hacer un grab aéreo ahí. Vale, justo ahora. Sería el input del Shoryuken, con puñetazo incluido, que tira hasta... que da un golpe cercano, si te pilla cerca, y lanza un hielo, básicamente, un témpano de hielo. Depende del puñetazo que utilicemos, lo tira más distancia o menos. Si lo tiramos con el puñetazo... Uy, va, perdón. Con el puñetazo flojo la tira más cerca, si la tiramos con el puñetazo medio la tira más lejos, y con el fuerte la tira casi a full screen, por no decir a full screen, así que está bastante bien. ¿Veis? Con mix-up, si el tío se levanta rápido, de hecho lo voy a poner, se le cae el tempano en la cabeza, y como esté bloqueando abajo, le podemos hacer otro mix-up y otro combo, así que está bastante chulo ese movimiento. Luego está... Sería como un command dash, pero no exactamente como un command dash.
sería, ¿veis? Hace es cuarto de círculo hacia atrás y patada. Depende de cuál hagamos, varía el movimiento o no. Y luego podemos tocar un botón de puñetazo y hacer movimientos u otros. Este es el flojo, y ya veis que si damos al puñetazo fuerte hace esa especie de estocada. Con el flojo también y con el medio igual. Luego está el más lejano, que ya veis aquí, es simplemente irse para atrás y ya simplemente sale con un golpe que no es exactamente el movimiento especial, porque ya veis, si lo hacemos con el flojo, hace como esa especie de estocada hacia adelante con la mano, pero si lo hacemos con el medio, directamente sale con un normal, así que eso es probabilidad también de mix-up y de engañar al enemigo un poco, a ver qué va a hacer o no. Y luego está el con la patada fuerte, que pega un salto, y podemos hacer golpes en salto. De hecho tiene un target combo en el aire, que es con patada floja y media, a ver si me sale. Más o menos por aquí. Ahí está, ahí lo tenemos. Y luego ya eso se puede combar, ese golpe, así que otra probabilidad de mix-up hay que tener en cuenta. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, no he comentado lo de los daseos, es bastante rápida, no es la mejor en dasear, pero es bastante rápida daseando. No abarca demasiada distancia el daseo, para mi punto de vista, pero sí que es bastante rápida, y eso es un punto a su favor, que hay que tener bastante en cuenta. Vale, en cuanto a movimientos y tal, yo creo que está todo explicado. Bueno, ahora solo falta, aparte de los normales, los targets combos buenos, que tiene uno el Dibuki, que sería igual tocando los tres puños, que sería este, y se puede seguir también de un movimiento especial como el Dibuki, exactamente igual, como veis aquí, exactamente igual. Luego tenemos patada media, puñetazo fuerte y V-Skill, que ahí nos llena la barra de trigger, que ahora pasaré a decir el V-Trigger, cómo es. Y ya está, realmente target es como es eso, el aéreo ese que os he enseñado antes, y poco más, no tiene... Y normales buenos es la patada esta, que es haciendo el input de la patada hacia adelante, la patada media hacia adelante, que es como el overhead de Laura, es igual. Así que... poco más, realmente, en ese aspecto. Así que vamos a ver lo de el V-Trigger, que ya veis, congela la barra de stun del enemigo durante un tiempo, no baja, eso significa que no va a bajar, le podemos pegar que su barra no va a bajar, de hecho lo voy a dejar así un poco para que lo veáis, ¿veis? No baja la barra de stun, así que no es muy balance de esto, y no es ni muy buena idea, diría, y veis que cuando le stuneamos se congela, se queda así como stuneado, pero congelado realmente. Es como cambio de animación y tenemos dos usos y es un V-Trigger de dos barras. Me parece muy OP. Yo creo que le van a meter un nerfeo en las próximas actualizaciones. En la próxima actualización gorda yo creo que van a nerfear esto. Le van a poner, aunque sea un V-Trigger de tres barras, porque es que te congele la barra de stun me parece bastante... No me parece nada balance, realmente. Me parece bastante abusivo, de hecho. Aunque no tenga mucho potencial de combos y tal, pero si imaginaos que os congela la barra cuando la llegáis a tres cuartos llena y queréis alejaros y no podéis bajarla, pues es bastante jodido. Realmente me parece bastante... no está balanceado para nada ese movimiento y espero que Cascon lo vea y que reflexione. Porque a mí la mayoría de los combates los he ganado por tirar el V-Trigger y empezar a hacer combos y mix-ups y el otro no ha podido hacer nada porque se ha stuneado y ya está, realmente no sé, o le bajan o le suben el escalado de daño que hace, bueno, le bajan mejor dicho, para que haga menos daño o qué, pero realmente me parece un poco un balance, realmente no tiene mucho sentido, realmente no está muy balance. Vale, algún combillo que otro, os voy a enseñar alguno, así corto. Luego está este, que ya os lo he enseñado antes. Se podía combinar con la patada fuerte y la floja. Y lo podemos combinar con ese agarre aéreo. Vale, desde el suelo hace 280 de daño, no está nada mal. Luego tenemos el del target combo,
que es igual, pero con Tablet Combo ya hace un poco menos, obviamente. Pero con salto hace bastante. De hecho, el salto creo que... Si le tenemos que hacer un poco de delay, el salto si le queremos dar con la patada fuerte. Sí, tenemos que hacerlo como con Akuma. Si queremos hacer el Tablet Combo de Akuma de las patadas después de haber hecho el ataque en salto, tenemos que... El ataque en salto hay que hacerlo justo cuando ya estamos a punto de tocar el suelo. Y con Colin pasa igual. De hecho, veis, ahora no ha entrado. Ahora sí. Y bueno, después hacemos el comandas hacia... Bueno, el comandas este movimiento y le hacemos agarre en el aire. Lo timeamos un poco, es meterse al training y ya está. Luego con V-Trigger realmente no he practicado mucho. Pero bueno, realmente con el V-Trigger no he practicado demasiado los combos. A ver si me sale alguno. Vale, ahí está. Con el super, que bueno, no está nada mal. Ahora pasaré a comentarle un poco. Perdón, me pasaré a comentarle un poco, que se me ha olvidado. ¿Veis? Es un super que abarca bastante mid screen, diría. Y hace muchísimo daño, hace 330, no está nada mal. No está nada mal. Para que veáis cómo llega. ¿Veis? Llega más o menos a mid screen. No llega mucho, pero es un golpe medio. Y eso está bastante bien para combearlo con otros movimientos. Como por ejemplo, acabáis de ver. ¿Veis? Hacemos este target combo. Y bueno, tampoco hay que hacerle mucho de delay, porque ya sabéis que la V-Skill, ahí mismo le damos. Y le metemos V-Skill y encima le metemos super. Está bastante bien. Eso sí, escala bastante mal, en realidad, digamos, pero bueno. Realmente esa es Colin, no hay mucho más que decir. Es un personaje que me ha dado sorpresas, a mí particularmente. Porque yo pensaba que iba a ser peor, realmente tenía cero hype por este personaje, pero bueno, no está nada mal, es bastante divertido. Tiene combos bastante vistosos, como este que habéis visto antes. ¿Veis? Bastante vistoso, no hace mucho daño, pero bueno. Hay personajes que hacen más con una barra, pero bueno, no está nada mal. Y el personaje es bastante divertido, y además, si lo sabéis utilizar, es bastante frenético, porque hacéis esto del témpano de hielo, el tío se levanta, hacéis mixa, después os levantáis, metéis V-Skill, bueno, y V-Trigger y demás. Está bastante bien, y los throws tampoco son nada del otro mundo, son throws normales. Es la misma animación casi para los dos lados. Simplemente cuando se lo lanza hacia adelante, le hace esa zancadilla, y cuando lo lanza hacia atrás, lo eleva por encima de su cuerpo. Es como una técnica de... No me acuerdo exactamente la arte marcial que era, pero era una técnica de artes marciales. Eso de elevarlo por la espalda y tal. Así que nada, yo creo que es todo por Colin. Bueno, el agarre aéreo, que ya os lo he enseñado antes. Pero bueno, si queréis os lo enseño otra vez. Que ya veis, solo por lo que he visto, solo se puede hacer para un lado. En el combo, por lo menos. En gameplay no lo he probado en medio de partida así en el aire, tal cual, de agarrarle así, pero que sepáis que tiene throw aéreo. Así que nada, señores, espero que os haya gustado, darle a like si os ha gustado muchísimo, dislike si no os ha gustado, dejar comentarios lo que queráis o alguna cosa del personaje que no haya nombrado. Y nos vemos en próximos vídeos, felices.